Bueno, agradeciendo a todas las personas que se han estado conectando a la transmisión. No hemos podido precisamente realizar la transmisión por el tema de latencia de datos, pero vamos a hacer esta edición precisamente para corroborar, para llevar a ustedes imágenes de lo que acontece en la ciudad de Manizales. Estamos en Plaza 51, donde, como les mostraba hace un momento en transmisión, muchas personas ondean sus banderas en los edificios aquí en la Avenida Santander. En ambos edificios la gente saca sus banderas, no nos apoyan o no apoyan desde la calle, pero sí lo hacen evidente desde sus casas, está muy bien. Recordemos además que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había dicho no van las protestas, pero había polémica en esto porque muchas personas se han manifestado, han dicho que se estaría vulnerando un artículo de la Constitución que precisamente habla de derecho a la libre protesta, a marchar. En la Avenida Santander, cerca al Parque de la Mujer. A quien nos estén viendo en el exterior, un saludo enorme y por supuesto que queremos recoger esas impresiones. Vamos a ver qué dice por aquí. El comercio de la noche exige reactivación. Y claro, esto los comerciantes ya lo habían dicho, que precisamente quisieran garantías para poder trabajar, porque los toques de queda, como lo han llamado ellos, toques de quiebra, pues han perjudicado enormemente al comercio de la noche. Esto pasa en la ciudad de Manizales y seguramente en muchas ciudades del país, como lo decía, donde los toques de queda pues sí han afectado gravemente el comercio. Y pues hay como ese dilema, la salud o la economía, pero es que sin salud pues tampoco se puede trabajar. Entonces, porque la propuesta de la reforma tributaria a los más ricos que afecta a la clase trabajadora. Quiero que me cuente, pues si bien es evidente porque está marchando mucha gente y pues casi que fue un estallido ese proyecto de la reforma tributaria, quiero que nos dé sus razones por las cuales se encuentra hoy marchando y si ¿a qué gremio de la sociedad usted pertenece, estudiante, a qué se dedica? Bueno, yo acabo de graduar de la Universidad de Caldas, soy egresado de la Licenciatura en Artes Escénicas con énfasis en teatro, y hoy marchamos básicamente principalmente porque como persona que no tiene, acaba de graduarse, y todo esto pues se me veo muy afectado por la economía familiar. O sea, estamos en un problemática complicada dentro de mi casa y con la reforma tributaria los alimentos suben, el pasaje sube y todo eso. Entonces realmente estamos justamente no solo a mi familia, sino a todas las familias colombianas. Por lo que he visto también he visto sombrillas, banderas de diferentes equipos de Colombia, la América, por ejemplo, creo que también de Nacional. También he tenido la oportunidad de ver banderas del Once Caldas. Este aviso que dice por acá, vamos a leer este aviso, dice qué putas van a saber de huevos por la forma en cómo gobierna, es evidente que no tienen. Buenos días, mi nombre es Alejandra Álvarez y claro, esta situación actual en el país nos tiene que movilizar, nos tiene que mover a todos porque es una situación que de cierta forma nos afecta a todos, incluso por empatía. A las personas que no les afecte deberían estar acá pronunciándose en contra de la reforma tributaria. Bueno, ¿pertenece a algún gremio de la sociedad? ¿Trabaja? ¿Estudia? Soy funcionaria pública. Estigmatizado la protesta y siempre se habla que los que salen a marchar son los estudiantes y digamos FECODE. ¿Qué impresiones le ha dado esta marcha? ¿Ha visto personas de otros grupos de la sociedad? Sí, he visto varias personas de otros grupos de la sociedad y me parece importante que algo como esto nos incentive a salir porque de cierta forma lo que decía anteriormente es algo que nos toca a todos. Y yo soy estudiante de medicina y no solamente marcho
por el no a la reforma tributaria, sino también por las condiciones a todo el gremio de la salud, porque en este momento vemos que hay partes del país donde no les han pagado, no hay los suficientes implementos para seguir trabajando y muchísimo más con la pandemia. Entonces, como dice, hay que marchar sin mente con el presidente. Se ha invitado a las personas a no aglomerarse. Inclusive el secretario de Salud de Manizales dijo que ojalá una distancia de 3 metros, pues realmente es imposible. ¿Cómo podría uno decir que en medio de una pandemia pues las personas quieran salir a marchar? Bueno, pues claramente igual hay que seguir todas las medidas de bioseguridad. Utilizar el tapabocas, en lo preferible desechable, si se puede doble, y con el distanciamiento social, lavado de manos, desinfectarse cuando llegar a casa. Pero yo digo que hay que salir, hay que protestar y hay que hacerse sentir como pueblo, porque eso es una injusticia lo que está pasando con la reforma tributaria y con todo. ¿Qué diferencia podría haber de esta marcha a la convocada en noviembre del 2019? Pues ahorita por la situación la gente está muchísimo más inconforme. Entonces yo creería, y augurando buenas cosas, que realmente sí se haga un cambio impresionante. Ya lo vimos que varias de las bancadas políticas le están diciendo no a la reforma tributaria. Entonces si hacemos presión, hay que recoger recursos, sí, pero que no afecte ni a la clase media. Entonces yo creo que sí puede haber un cambio en esta, a diferencia de la del 21 de noviembre. ¿Cree que la reforma tributaria se va a hundir o qué va a ocurrir en los próximos días? Pues si no llegan a negociaciones, yo creo que se hunde. Por último, un mensaje que le quiero dar a las personas que se encuentran en la casa y que seguramente muchos de ellos, como lo hemos visto en los edificios, lo están apoyando. Pues que no se rindan, que sigan protestando por las redes sociales, es el medio por el que podemos protestar para cuidarnos. A nuestros adultos mayores también hay que cuidarlos desde la casa, en las redes sociales, en las ventanas. Si convocan a cacerolazo, hacer el cacerolazo y hacer presión. Desde todas las partes de la economía, de todos los sectores, podemos apoyar el paro nacional.